Dejé mi jardín por más de 2 semanas, ahorita en pleno verano, con las temperaturas por arriba de los 100 grados todos los días. Ya regresé de mis vacaciones que pasé en México y miren cómo encontré aquí la situación. Está un tiradero de hojas que ya parece otoño, pero no es otoño, es en pleno verano, nada más que este año ha estado bien seco aquí, no ha llovido. Hoy está haciendo mucho aire, pero está bien alta la temperatura. Ahorita está a 106, pero va a subir como a 111 el día de hoy. Y pues mis plantas bien quemadas. Unas cuantas son las que están ahí más o menos bonitas, pero aparte de lo fuerte del calor y lo seco que ha estado, pues como me fui de vacaciones, pues así vine a encontrarlas. Mis hijos me las estuvieron regando y pues gracias a eso no se murieron todas. Unas cuantas sí, que de por sí ya desde antes de irme ya estaban resintiendo mucho el calor, pero pues la mayoría están bien. Lo que más está resintiendo ahorita son los geranios, miren. La tierra está húmeda, pero todos modos están ardiéndose. Pero ya creo que este día va a ser el día más caliente, al menos por estos días. Y ya las que sobrevivan, pues ya van a estar más bien. Ahorita lo que quiero hacer es limpiar la fuente para ponerles agua a los pajaritos. Que miren, ya se ensució el agua y está seca. La voy a lavar y le voy a poner agua limpia para que vengan a bañarse. Pero miren, muchas, yo creo que ya no se van a reponer. Pero pues yo les dije a mis hijos que ellos hicieran lo que pudieran, que no se preocuparan por las que no sobrevivieran. Como quiera, uno tiene que seguir pues la vida, ¿verdad? No porque tengamos plantas ya nos vamos a detener de ir a visitar a nuestras gentes, a nuestra tierra o lo que queramos hacer. Ya las plantas que sobrevivan, pues bueno, y las que no, pues ya las volveremos a comprar cuando se pueda. Pero esto es un poco de cómo está ahorita el calor. ¿Cómo están las plantas ahorita con el calor? Miren, muchas. Yo pienso que sí se van a acabar de a tiro. El año pasado por este tiempo esta estaba bien bonita, floreciendo. Ahora pues ahí está con los tallos secos. Las coronas de Cristo van bien, nada más que ahorita ya no tienen flores, pero sí las encontré todas, todas bien. Pues yo decidí hacer este viaje porque pues uno necesita de todo. Miren, este geranio también, por tan fuerte el calor, está bien quemado. Yo les dije a mis hijos que no se preocuparan, que lo que encontrara yo a mi regreso estaba bien, ya luego iba a volver a tratar de cuidarlas para que revivan, las que tengan remedio, y las que no, pues volveré a comprar más. Pero hace falta también salir a distraerse uno, y gracias a Dios pasé un tiempo muy bonito. Y pues así está el jardín. Aparte de lo triste de las plantas, está muy lleno de hojas el suelo porque como no ha llovido,
Los árboles ya están tirando las hojas. Miren las azaleas. Esas están bien tristes, ¿sabes? Las voy a regar bien a ver si se refrescan. Pero así está el jardín. Nada más les quiero compartir un poquito de lo que encontré ya a mi regreso. Miren, los crepe moros ya pasó la floración. Ya tienen muy poquita flor. Y pues ahí dejé todo regado. Aquí están las coronas de Cristo. Unas todavía tienen poquita flor. Las puse aquí donde daba más sombra para que no se quemaran mucho. Y pues así están. Pero gracias a Dios, sí supieron darles buen cuidado. Y más uno fue el que se quedó más al pendiente. Uno de mis hijos, y pues sí. Sí me las cuidó. De por sí, les digo, en este tiempo hasta a mí se me acaban con el calorón. Pero miren, sí. Estoy orgullosa de él, de que poco a poco ha aprendido ahí de verme cómo las cuido. Y me voy a poner a limpiar y a regarlas bien. Voy a limpiar toda la yarda y a darle una buena regadita. Y a ver si se componen. Las suculentas las había cambiado aquí bajo la sombra de un árbol y pues miren, están también bien descuidadas. Les voy a tener que dar un buen mantenimiento. Miren, la imbricata se estaba pudriendo. Otras que se cayeron. Ahí se les quebraron muchas hojitas. Esta grande estaba bien pesada y el aire la dio y miren, la sacó casi con todo y raíz. Voy a tener que estar arreglando todas. A ver si luego hago un video de esta parte. Voy a remover todas de aquí. Las voy a dar una buena arregladita y acomodar otra vez. Pero va a ser un día que no esté tan caliente para que no resientan mucho. Unas las encontré con plaga. Miren, esa tenía plaga. La pálida esa, miren, esa qué bonita está. Esa sí la encontré hermosa. Ahí faltan algunas. Ahí arriba falta un. O creo que esta es la que tenía allá arriba. A lo mejor se cayó. No sé si la bajaría porque se estaba secando. Pero así están. Voy a tener en estos días mucho trabajo de revisar una por uno. Ah, también cuando me fui, algunas tenían pulgones. Ya muy poquitos porque ya casi se les habían acabado, pero las voy a revisar porque como que algunas sí les siguieron. Miren, esa está bien quemada. No sé si es por el sol o tiene plaga o qué, pero ya las voy a estar revisando. Aquí está otra que como que se está pudriendo. A lo mejor esta tenía mucha agua. Pues así es como están ahorita y voy a acomodarlas y a ver cuántas sobrevivieron. Ya le di una lavadita a la fuente y ya la llené de agua limpia para que vengan a tomar los pajaritos.
Cuando llegué, lo primero que hice fue revisar las plantas, a ver cómo estaban, si les faltaba agua, y a las que les faltaba les puse poquita. Y ahí me voy a ir poco a poco. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar todas las hojas, barrer y ya empezar a ir acomodando las plantas. Miren, ya quieren llegar los pajaritos. Vienen bien muchos pajaritos cuando está la fuente prendida. Vienen muchos a bañarse. A ver, miren. Ya anda llegando ahí uno. Está tremendo este calorón.